Desde la Alcaldía Distrital se dio a conocer que más de 3.900 empresas en Barranca Bermeja seguirán teniendo beneficios tributarios. Fue aprobado en plenaria el proyecto de acuerdo 025 del año 2021, un proyecto que trae beneficios para las actividades comerciales. Esto con el fin de mejorar la calidad de los servicios de salud, dar seguridad jurídica a las empresas que inviertan en Barranca Bermeja, brindar más oportunidades para comerciantes, empresarios, emprendedores e inversionistas. Gracias a la reforma del Estatuto Tributario del Distrito, tendremos más bienestar. Con el Estatuto Tributario de nuestro distrito nos fortalecemos para salvar más vidas. Más empleo, más oportunidades, más reactivación económica. Asimismo, manifestó que en el sector de la salud, las empresas nuevas que se constituyan tendrán exoneración en impuestos. Y que busca una reactivación económica del distrito. Estamos saliendo de la pandemia y eso nos llevó en nuestro sentir al señor alcalde, de igual manera, a aumentar los años de beneficios en diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios, para que estos beneficios sean llevados hasta el año 2024. Una noticia importantísima en el sector salud. Para este beneficio es necesario que las organizaciones cumplan con todos los requisitos que exige el régimen tributario.